López Miller está por segunda. Ahora sí encontró la esquina de afuera. Con el slider se está. Bateó para 2.64 y viene con este batazo al central. Y Guasave toma la ventaja 1-0. Responde Elizalde, anota Orlu. Viene para home y le pasa el tercer strike. ¡Qué trabajo de Povereco hasta ahora, seis hombres! En la campaña regular viene Consolvió, línea, batazo de hit al derecho, responde Ordenas, anota Alex Ortiz, los algodoneros ganan. Listo Miranda, viene para home, levanta la esférica para el derecho, la busca Villegas, la pelota lo techa, se va hasta el fondo del parque, y Guasave se va a colocar arriba 4-0, anotando Jesse Castillo y Joy Terdonavich. Inclusive llegó hasta la tercera colchoneta Alex Ortiz. Gran ventaja para Guasave. Dentro el catcher Camacho. Batazo que no la puede cortar. Isaac Rodríguez, la esférica se extiende para jardín derecho. Y con esto anota Alex Ortiz. De sala a Jesse Castillo y saca batazo de hit al derecho. No esperó nada. El Happer, sencillo productor, anota Yes. De mucho tiempo Urías, aquí viene para home. Palo largo para jardín derecho. La pelota se va, se va, se va y se fue. Cuadrangular de Jesse Castillo para poner el juego 8-0 en favor de los algodoneros en la parte baja de la sexta entrada. Viene a batear Alan López en sustitución de Esteban Quiroz. Y levanta esta pelota para jardín izquierdo. La toma Lagrange y mete el tiro al cuadro. Y está anotando de cualquier forma Alex Ortiz. Es entonces... Cañonazo profundo para jardín derecho. Se mueve Villegas y no se puede quedar con la pelota. Y esto va a provocar que anote Hernández. Vamos a ver a Félix, pero probablemente también... haya llegado a la registradora o quizás se quedó en la antesala. Año de edad. Y hace el swing, no encuentra pelota. Se poncha Brian Mendoza. Solamente el imparable de José Cepeda. Del picheo de los algodoneros. Levanta Mesa. Es un globo. Va en segunda base. Pide la pelota. Ahí está capturando Alan López. Y se acabó el juego. Guasave está logrando su primera victoria. Su primer triunfo